Cuba Información. Con amor hicimos la revolución y enseñase al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Si me permiten voy a voy a echarles un cuento como dicen por allá, ¿no? En, en Venezuela. Y va a ser un poquito más corto, pero bueno, espero que sirva un poco para reflexionar en torno al tema de los medios. Eh, no, sé, no sé dónde estarían ustedes el 27 o el, o el 28 de mayo del año 2007, porque yo personalmente estaba en Caracas, ¿no? Llevaba como dos años y medio ya viviendo en el país. Y, y bueno, aquel día eh, fue un día muy especial, aquellos dos días eh, se vivió un momento histórico en Venezuela, porque ocurrió algo que normalmente no suele ocurrir, ¿no? En el marco de de este mundo capitalista en el que vivimos y, y que sufrimos. Y es que eh, se había montado una jornada eh, de movilización popular en las calles de Caracas, eh, había música, había actos culturales, etcétera, etcétera, eh, y todo para, para, para esperar un momento muy especial. No sé si recuerdan qué momento era, era el momento en el que eh, un canal golpista que se llamaba RSTV, que ya la compañera lo ha eh, citado, eh, salía de antena porque perdía su licencia. Y entraba en antena una nueva televisión, una televisión pública que se llamaba TVS. Por lo tanto, era un momento histórico. Eh, yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de poder vivirlo y disfrutarlo. Y recuerdo aquellos últimos minutos en, en Caracas, donde había una pantalla muy grande de televisión, donde todos eh, estuvimos viendo los últimos minutos del día y vimos el último minuto de Radio Caracas Televisión, una televisión golpista, eh, cuando se extingue su señal. Y a los eh, segundos posteriores, el primer minuto del día siguiente, pudimos empezar a, a disfrutar de la señal de, la, de una nueva televisión pública en Venezuela. Entonces, bueno, pues no sé, eh, eh, fue un momento especial porque la gente se abrazaba, algunos lloraban, otros sonreían, otros levantaban el puño. Fue un momento como muy, muy, muy especial, ¿no? Eh, y, y bueno, a partir, digamos, de esta anécdota, a mí me gustaría hacer una lectura política. Una lectura política de aquel momento que sirve un poco para eh, eh, hablar del tema de los medios de comunicación, de la guerra mediática, etc. Eh, yo personalmente vivía aquello con envidia sana, proviniendo de aquí, eh, de, del sur de Europa, ¿no? Eh, porque claro, uno se imaginaba esa misma escena que se estaba eh, dando en Venezuela aquí, por ejemplo, en el marco del Estado Español Yo me imaginaba, no sé, pues me imaginaba televisiones Antena 3, Tele 5, televisiones, bueno, que defienden y que son parte de, eh, propiedad de la élite, ¿no? Que desaparecían de Antena y que de pronto eh, eh, se ponía en marcha pues una televisión popular, pública o lo que fuera eh, eso, eso por una parte, y luego por otra porque bueno, lamentablemente aquí estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? aquí estamos acostumbrados a, a no que se eh, suspendan eh, licencias sino a que cierren medios, y bueno, en el caso de, de los vascos aquí, pues lamentablemente estamos más, más que acostumbrados porque nos han cerrado periódicos, nos han cerrado revistas, nos han cerrado radios etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, y hay periodistas revolucionarios que siguen estando en la cárcel, uno de ellos, bueno Estuvo mucho tiempo, eh, Pepe Rey, Rey con, con I latina, no con Y, para que nadie se confunda, ¿no? Y luego hay, hay todavía algún periodista de, del periódico Eguin, eh, que posee periodistas de izquierdas revolucionarios, y siguen estando en la cárcel, ¿no? Como el, como el director Javier Salutregui. Entonces, bueno, digamos que aquel momento fue como muy, muy, muy surrealista, pero muy muy bonito, ¿no? Eh, y aquel momento también dio para generar, entre los compas que estábamos allá, una discusión en torno a. A, a qué argumentos podían ser sólidos o válidos para justificar aquella medida del gobierno bolivariano. Entonces, bueno, yo creo que en una primera instancia a todos y a todas se nos ocurrían, digamos, los clásicos argumentos que yo, yo llamaría argumentos a la defensiva, que son necesarios, pero que seguían siendo argumentos a la defensiva. Uno podría ser el clásico argumento legal técnico, y es decir, eh, se ha acabado... Eh, la licencia a un medio de comunicación, en cualquier país del mundo eh, un gobierno tiene la potestad de, eh, una vez que se termina la licencia, poder otorgársela a otro medio de comunicación y el gobierno venezolano actúa en consecuencia como actuaría cualquier gobierno del mundo. Eh, bien, un argumento válido y que en ese momento además debía ser utilizado. ¿no? Otro, que también eh, lo, lo, lo enmarco yo dentro de, de los argumentos a la defensiva, que son necesarios, insisto, eh, eran argumentos más estrictamente políticos. Uno podría ser... Eh, un canal que ha sido golpista eh, hubiera sido cerrado muchísimo antes en otro país, incluso en otro país, digamos, europeo, de esos que llaman países serios, ¿no? Serios, eh, entre comillas. Eh, lo hubieran cerrado al día siguiente. Y en Venezuela, bueno, digamos que, que estos medios golpistas tuvieron la suerte de, de seguir emitiendo durante años. ¿no? Eh, y otro argumento político, eh, que también, insisto, creo que se enmarca un poco dentro de, de los argumentos de la defensiva, sería eh, que el mismo día, en Perú, Cerraron, y este, en este caso sí, hubo un cierre literal eh, de medios de comunicación, creo que una televisora y dos radios, por parte del gobierno neoliberal de, de Alan García, y esa información no llegó a gran parte del mundo. La información que llegó aquí, por ejemplo, fue la de, eh, entre comillas, el cierre, que además era falso, de un medio de comunicación en Venezuela, y lo que ocurría en, Perío, en, en Perú no fue. Eh, un hecho, digamos, noticiable a nivel internacional. Entonces, bueno, digamos que también hay un argumento en el sentido de, eh, en algunos lugares ocultan lo que está ocurriendo y en otros lugares lo que hacen es sobredimensionar, ¿no? Eh, eran argumentos que había que utilizar, el gobierno bolivariano los utilizó, porque, bueno, en el marco de la guerra mediática hay que servirse de todos los argumentos. Pero eh, eh, yo creo que hacía falta como otro argumento más, que se utilizó, pero digamos que fue como de, de baja intensidad, ¿no? Eh, quizás por el momento en el que se vivía en Venezuela y en el que vivimos incluso o vivíamos a nivel internacional. Y que tiene que ver con la necesidad de argumentos, digamos, como más, eh, más, más avanzados, eh, argumentos que tienen que ver con un nuevo tipo ya de pensamiento, vamos a decir, anticapitalista, socialista, comunal, como queramos denominarlo, ¿no? Y, y que apela a una categoría que a mí me parece clave y es el tema de la desprivatización. Es decir, desprivatizar igual a democratizar. Y a veces eh, eh, yo creo que esas cosas se nos olvidan, ¿no? Incluso dentro de, de ciertos sectores de la izquierda o, o ciertos sectores de la izquierda despistada. Eh, ahí se estaba dando un acto, más allá de que se utilizara, digamos, un. Eh, argumento legal para desprivatizar una parte del espectro radioeléctrico, y de alguna manera, al desprivatizar, estamos ejerciendo un acto de democratización. ¿no? Eh, y bueno, y, y yo esto lo, lo enlazo un poco también con, con un análisis más global en términos del capitalismo. Porque. conocemos un concepto de David Harvey, ¿no? Que él acuñó hace unos años, que era el, el concepto de acumulación por desposesión, ¿no? Citando un poco a Marx, hablando de la acumulación originaria, ¿no? En el marco de, de la historia del origen del capitalismo, como eh, hay una élite que poco a poco se va eh, apropiando de los medios, de los medios de producción, y, y cada vez tiene más en su poder el control de los medios. ¿no? Y, y, es, y este proceso de acumulación por desposesión que se da. Eh, según Harvey, en los últimos 30, 35 años, en el marco del neoliberalismo, quizás habría que contraponerle eh, justo lo contrario, una especie como de, a mí me gustaría denominarlo, desacumulación por recuperación, ¿no? que tiene que ver con esta idea de la, de la desprivatización. Y desprivatización además porque eh, desprivatizar tiene como objetivo eh, democratizar y cuando estamos desprivatizando podemos hacerlo a través de las nacionalizaciones, como se ha podido hacer en Venezuela con algunos... Eh, con algunos campos y también a través de la comunitarización. Es decir, cuando se comunitariza también estamos desprivatizando en el sentido de quitarle lógica al funcionamiento del capitalismo. ¿no? Eh, eso parece que en ciertos sectores de la izquierda ha estado más o menos claro en una época en relación a los medios de producción, pero parece que en relación a los medios de comunicación eh, nos ha costado entenderlo. ¿no? Y, ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que... Eh, y ahí, y ahí lanzo un poco el debate en torno a, a, a la libertad de expresión, ¿no? Y, y que, insisto, tiene que ver con toda, esta, con toda esta cuestión de la guerra mediática. O sea, la guerra mediática también, como planteaba Fidel Castro hace bastantes años, es una guerra... Eh, o es una batalla de las ideas. Y es una batalla por los conceptos, es una batalla por intentar instalar una nueva visión del mundo. Entonces, eh, el capitalismo no solo ha conseguido concentrar eh, los medios los medios de producción los medios de comunicación sino que ha conseguido sobre todo instalar un sentido común que es un sentido común reaccionario absolutamente reaccionario pero que se ha convertido en el sentido común de una gran parte de la sociedad incluso de ciertos sectores de la izquierda. ¿no? creo que ahí tenemos una gran batalla que dar y esto tiene que ver con por ejemplo en el marco de la guerra mediática reivindicar la libertad de expresión como verdadera libertad de expresión que se contrapone Aquello que nos denomina libertad de expresión, pero que no es libertad de expresión, sino que es privilegio de la comunicación que tiene una élite. Y es lo que ocurría eh, en Venezuela con RSTV y otros canales y es lo que ocurre eh, en todo el planeta, en el marco del capitalismo, cuando gran parte de los más medias están controlados por una pequeña élite. Eso no es libertad de expresión, eso es privilegio de comunicación que tiene una élite. Eh... Ahí hay una batalla, yo creo que, que clave. Eh, por eso yo creo que en el caso venezolano, aunque todavía bueno, creo que es un eh, avance, digamos parcial. Espero que en algún momento pueda llegar eh, la posibilidad de que avancen en este terreno de, de la democratización de los medios de comunicación que tiene, TV, que, tiene que ver, insisto, con la guerra mediática, es eh, dos aciertos que, que tuvo, que ha tenido la revolución eh, bolivariana por una parte en el aspecto ideológico. Eh, con el uso de una categoría, creo que con una fuerza semántica increíble, y es la del latifundio mediático. O sea, cuando se habla de latifundio mediático, se está hablando, yo creo, de una categoría que a todo el mundo eh, le queda bien claro. Es decir, está hablando de eh, una realidad mediática donde un latifundista, en este caso no de la tierra, sino de los medios de comunicación, tiene prácticamente el control de toda la tierra, o en este caso de todos los medios. Creo que tiene una fuerza importante y habría que de alguna manera intentar... Eh, eh, extender su uso al resto, de, al resto de lugares y también aquí a Europa. ¿no? Eh, y luego, eh, lo que comentaba antes, esa categoría de desprivatización igual a democratización, ¿no? creo que, que, que ha ido calando, en Venezuela creo, creo que ha ido calando con el paso del tiempo y creo que también es uno de los avances que ha conseguido la revolución bolivariana. Eh, el, segundo, el segundo plano tiene que ver ya con eh, decisiones de orden más legal. Eh, y fue cuando se tomó la, cuando se tomó la decisión de, eh, de aprobar la nueva ley de medios, ¿no? que creo que todavía es, eh, no es quizás la que se quisiera eh, eh, más adelante, pero es una ley bien, bien interesante y bien positiva en comparación con la que podemos tener en cualquier lugar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esta ley de medios eh, recoge esa idea de la desconcentración de medios y, la de, y de la desprivatización de los medios de comunicación. Cuando plantea que el sector privado tiene que tener. Eh, un porcentaje mucho menor del control del, espe del espectro radioeléctrico, que eh, el sector público tiene que tener un peso mucho mayor y que además hay una tercera pata que tiene que ver con los medios comunitarios, con los medios alternativos, con las radios, con, las, con los periódicos, con la prensa alternativa comunitaria, etcétera, que juega un papel también, digamos, positivo en la construcción de la sociedad democrática. ¿no? Entonces, eh, eh, planteándolo un poco en este campo, yo creo que. Eh, bueno, sería importante en, en, en el contexto actual de lo que está ocurriendo en Venezuela rescatar algunos de, de los momentos que, bueno, que, que, que Blanca ha mencionado, pero que a mí me parecen como muy sustanciales. ¿no? Eh, sabemos que existe una maquinaria transnacional mediática que es la que eh, tiene el control de los medios de comunicación, pero que tiene también, de alguna manera, eh, la capacidad de instalar, digamos, una especie de territorio conceptual reaccionario. Eh, y, y por tanto un sentido común reaccionario que hace que pensemos de una manera, ¿no? Y, y eso hace que leamos ciertos momentos a través de los medios eh, justo con, con la mirada eh, que podríamos denominar eh, una mirada que termina eh, haciéndose amigo de tu enemigo, ¿no? Con esto que quiero decir, eh, me pareció a mí como muy significativo, me, me tocó, bueno, digamos la, la oportunidad ahora de volver a Caracas en el mes de abril y, y poder ver... Eh, cómo operaban las llamadas guarimbas, ¿no? Yo luego volví para aquí y bueno, y se me ocurrió escribir un artículo en prensa y, y denominé aquellas guarimbas como Cale borroca burguesa. Cale borroca aquí se denomina la lucha callejera, ¿no? Eh, entonces, era una lucha callejera, evidentemente, porque se producía violencia en la calle, pero tenía una connotación burguesa. Tenía una connotación burguesa que era lo que los grandes medios no transmitían eh, ni no conceptualizaban así, porque claro, el objetivo de alguna manera era. Eh, sentirte cercano y que sintieras empatía por el enemigo, es decir, aquel que está utilizando la violencia para defender los intereses de la élite. Y era lo que, bueno, estaba ocurriendo en Venezuela en esas semanas. Estaba hablando de, o estaba, eh, en el caso mío personal, me acerqué varios días por allá, por, por la Plaza Altamira, ¿no? Y que es ese territorio simbólico de la derecha, ¿no? Y de la reacción en, en Caracas y en Venezuela. Y, claro, yo vi imágenes absolutamente eh, eh, impactantes, ¿no? Porque lo comparabas con tu propia realidad. Era eh, estar en la Plaza Altamira donde de repente había 12 niñatos que decidían cortar la carretera, eh, cortaban la carretera, pasaban 15 minutos, pasaban media hora, pasaban tres cuartos de hora, se acercaba la policía municipal en un municipio que es de la derecha y el policía municipal conversaba amigablemente con aquellos que cortaban la carretera y provocaban un colapso de tráfico realmente descomunal, ¿no? Eh, y yo recuerdo conversando allá con cierta gente, le decía, mire usted, eso allá en mi país, y concretamente aquí en el País Vasco, por la experiencia que tenemos, a los cinco minutos baja la policía, eh, me perdonan eh, la, la frase, te inflan a hostias, o sea, te golpean duramente, te llevan a comisaría, te detienen, luego te preguntan cómo te llamas y luego esperas a... a, a, a a que te pueda llegar el juicio, ¿no? Entonces, claro, era algo inaudito porque durante hora y media, dos horas, cortaban la carretera y no pasaba nada. Las imágenes que transmitían eh, los más media, los medios de comunicación, etc., era justo todo lo contrario. En Venezuela, un gobierno represivo y autoritario está reprimiendo salvajemente a su población. Y yo decía, esto es el mundo al revés, ¿no? Eh, eh, citando otra vez o, 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 o recordando al, al, al buen Eduardo Galeano. Eh, era eso, era lo que estaba ocurriendo, pero claro, es la capacidad que tiene... Eh, el latifundio mediático para eh, que gran parte de la población al otro lado eh, se sienta identificado con gente que está utilizando la violencia para defender los intereses de la élite. Yo luego también comparaba eh, otro o haciendo un análisis de eh, la violencia que utilizaban eh, durante esas semanas en, en, en Caracas, no, fundamentalmente en otras partes del país, eh, aquellos que estaban en la calle encapuchados. Entonces yo hacía la comparación, por ejemplo, con hace unas pocas semanas en Bilbao eh, se hizo lamentablemente una exaltación de eh, el capitalismo neoliberal europeo cuando se invitó a la troika vino eh, la élite europea vinieron eh, la gran banca eh, vinieron los eh, principales empresarios eh, del país etcétera etcétera no y ese día hubo bueno una serie de jóvenes que se encapucharon y lo que hicieron fue utilizar la violencia política eh, agrediendo bancos es decir el símbolo digamos de la eh, del poder económico. Claro, lo que ocurría en Venezuela era que aquellos que se encapuchaban eh, no tiraban piedras contra los bancos, lo que hacían era eh, quemar centros de salud públicos, eh, quemar centros educativos públicos. Eh, y tirar eh, cóctel Molotov contra ministerios como el Ministerio de Vivienda, que estaba construyendo ya casi 600.000 viviendas para los sectores más populares, provocando además que en una guardería donde había niños, justo debajo del Ministerio de la Vivienda, pues prácticamente hubiera un, un grupo de niños que se salvaron de, ser, de, de haber sido quemados. ¿no? Entonces, eso eh, eh, no llegaba bajo esa lectura. Eh, al exterior, porque había todo un filtro de los medios de comunicación, de los más medios, del latifundio mediático, que manipulaba la información para que eh, nos sintamos de alguna manera identificados con la violencia que practican eh, aquellos que están defendiendo los intereses de la élite. ¿no? Entonces, eh, ya un poco por, por, por concluir, no quiero extenderme demasiado, eh, me parece importante, digamos, toda, toda esta eh, batalla que se... Desarrolla en el marco de la guerra mediática a la hora de construir nuevos medios de comunicación, a la hora de criticar, eh, intentar de alguna manera destapar eh, la intoxicación que diariamente sufrimos por parte de los más media. Pero vuelvo otra vez, digamos, como a la a reflexión inicial de la charla, ¿sí? y es que, aunque suene muy utópico, eh, va a llegar mucho más temprano de lo que todos y todas creemos, llegará el momento en que. Cuando se activen aquí de manera mucho más radical procesos populares en el sur de Europa y tengamos gobiernos populares como, como, como tienen hoy en día en América Latina, eh, llegará el momento en que tengamos que defender medidas en el marco de la guerra mediática que impliquen la desprivatización o la desacumulación por, por recuperación, y esto en el marco de los medios de comunicación. Es decir, llegará el momento en que tengamos que decir, tengamos que defender públicamente que para democratizar nuestro espacio comunicacional, hay que defender la desprivatización de los medios oligárquicos, que hoy en día controlan pues, gran parte del, del, eh, del espacio radioeléctrico. Yo creo que es un asunto clave, eh, habrá que tener mucha claridad en ese asunto, e insisto, eso va a llegar mucho antes de lo que creemos. Que es que ricasco, muchas gracias. <laughs>